Que sea bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un video bastante épico, chicos. La verdad, estoy bastante contento con el tema de que, pues, para los que no sepan, hay bastantes cosas agregadas en el juego, en Minecraft Pocket Edition, que no están habilitadas. En este caso, chicos, les vengo trayendo un increíble noticia, chicos, de que la Ender Pearl está agregada en Minecraft Pocket Edition, pero está baneada. No sé si sepan cómo es eso, cómo es que funciona todo esto, pero el caso es de que, pues, o sea, en el juego existen bastantes cosas, chicos. Ya saben que tenemos, pues, diferentes ítems y todo eso, pero los desarrolladores, cuando actualizan el juego, trabajan en muchas cosas, o sea, trabajan en bastantes cosas, no solamente en las cosas que salen de que se actualizaron, de que agregaron esto, de que agregaron la otra cosa, pero también trabajan sobre bastantes cosas, chicos. Pero hasta que no terminan, como si trabajan en los Endermans, pero si no trabajan como es el dropeo del Enderpearl, en bastantes cosas, pues lo que hacen es que banean el Enderpearl mientras trabajan en la futura versión, o sea, mandan la actualización, después se ponen a trabajar ellos, y como les digo, o sea, hasta la siguiente actualización, pues es posible, chicos, de que tengamos la Ender Pearl. Pero, pues, como nosotros somos unos hackers, pues pudimos, lo que diciendo, conseguir que la Ender Pearl la podamos utilizar. Y bueno, chicos, antes de todo les quería comentar de que, pues, mucha gente me va a preguntar: hey, ¿cómo se agrega? Pues solamente, chicos, vamos a ocupar un complemento que, pues, básicamente nos va a ayudar a desbloquearla. Que, pues, es como, pues, como les dije, o sea, está como baneada del juego, pero, pues, se puede obtener con mods, con parches. Es algo bastante genial, chicos. Y bueno, chicos, en la descripción del video les dejaré el link de descarga, chicos, del complemento, que, pues, se lo puedan descargar. Como les digo, estará en la descripción del video. Solamente se van a ir, se lo van a descargar, se les va a descargar una APK la cual van a instalar, chicos. Y pues ya que la instalen, lo que tienen que hacer es irse a la llavecita de Block Launcher, le dan aquí en opciones de Block Launcher. Solamente tienen que tener activado el administrar complementos. Como les digo, es un complemento que nos ayudará a desbloquearla o a desbanearla del juego. Y bueno, como pueden ver, pues nos va a desbloquear también la cámara, que son cosas que, como les digo, están agregadas en el juego, pero están baneadas. Están baneadas, y pues la verdad estoy bastante contento, chicos, de que, pues, es posible, chicos, es posible que, pues, como les digo, o sea, no es algo que les compruebe, pero es posible, chicos, de que tengamos los caballos agregados también, al igual que también bastantes cosas. O sea, la verdad está bastante padre. Y bueno, como pueden ver, tenemos la cámara, que no puedo poner en las hojas, pero sí la tenemos. Y también tenemos la Ender Pearl, chicos, que está bastante genial. Vamos a probarla, y como les digo, o sea, link de complemento para si la quieren desbanear ustedes en su Minecraft y, pues, quieren jugar un rato con Ender Pearl. Incluso pueden hacer un survival y todo eso. Y como les digo, o sea, está bastante padre. La Ender Pearl está bastante bien. Vamos a tratar de, pues, si se desbanea a la hora de, pues, se puede decir que al matar a un Enderman, vamos a ver si nos las dropea. Y bueno, vamos a poner un Enderman por acá. Creo que no tengo la dificultad, así que la voy a poner en Peaceful, en fácil, así. Así que pongo la, le voy a pegar un golpe, a ver, maldita sea, se va de aquí. Le voy a pegar, a ver, perfecto. A ver, se supone que ya me debe atacar, a ver. Ah, maldito Enderman, cobarde. Me voy a acercar otra vez y se va a ir. A ver, vamos a tratar de eliminarlo, chicos, para ver que si nos dropea la Ender Pearl. A ver, ahí lo matamos. Y como pueden ver, no lo dropea, como les digo, o sea, posiblemente sí la hayan trabajado en la Ender Pearl, en la forma en que se teletransporta y todo eso, pero no trabajaron en lo que es el dropeo. Como les digo, o sea, si les falta algo, pues no la terminan de agregar. Y bueno, como les digo, la verdad está bastante padre. Vamos a intentar con otro Enderman, porque ya saben que hay un tipo de posibilidad de que se agregue la Ender Pearl, que nos dropee la Ender Pearl. Así que voy a poner varios aquí, vamos a golpearlos, vamos a matarlos rápidamente. Perfecto, y perfecto, y como les digo, o sea, no me han dropeado nada, así que, pues, es posible que, pues, no hayan trabajado en el dropeo ni nada de eso. Solamente esté agregada en el juego, pero no la hayan trabajado en ella. Y como les digo, o sea, solamente trabajaron en el tema de la actualización, no solamente trabajaron en Ender Pearl, pero la banearon finalmente porque, pues, no la agregaron finalmente en el dropeo. Pero como les digo, o sea, la verdad está bastante genial. Vamos a utilizarlo un ratito más. A ver, vamos a golpear a este, y como les digo, o sea, ya matamos a tres y no nos han soltado nada. No sé cuál sea la posibilidad de que nos dropee una, así que vamos a matar a otro, y como les digo, o sea, no nos a nada en este caso, como les digo, o sea, la verdad, pues la Ender Pearl está agregada, pero no trabajaron en el dropeo. Como pueden ver, o sea, funciona perfectamente. Incluso, pues, en la próxima actualización se puede decir que es un pre-review, chicos, ya que, como pueden ver, a la hora de teletransportarnos nos sale como las partículas de un Enderman. Y pues la verdad es algo que no está de PC, o sea, está bastante genial. A ver, vamos a poner para acá, y como pueden ver, funciona bastante bien, tiene animación y está funcionando bastante bien, como les digo. Y bueno, pues la cámara es básicamente una cámara común y corriente. Incluso creo que si te tomas una foto se crashea, así que no me voy a tomar nada. Y bueno, como pueden ver, aquí está la cámara. A la hora de prenderla empieza a parpadear y sale un rayo o algo así. La verdad está bastante genial. Y como les digo, o sea, ya es cuestión de que ustedes la utilicen y todo eso. La verdad es algo que me ha encantado, chicos, de que, pues, pues en Minecraft Pocket Edition finalmente es como algo, es una noticia, o sea, es una noticia de que están trabajando en Minecraft Pocket Edition en bastantes cosas que no nos han dicho nada. O sea, ni siquiera han tomado el tema de la Ender Pearl en Twitter de los desarrolladores, y pues finalmente sí las tenemos en nuestro Minecraft. O sea, la verdad está bastante padre. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, chicos. La verdad está bastante padre el tema de que podamos
lo que hizo tener la Ender Pearl en Minecraft Pocket Edition, que la verdad es algo bastante bueno, ya que pues nos ayuda a teletransportarnos. Miren qué genial, o sea, la verdad está bastante padre. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga lo que hicieron más tutoriales a lo que hicieron al canal, chicos, de esto, de pues de cómo activar cosas que están, pues sí que bloqueas en el juego, si es el caso que pues consigo otro mod, chicos, ya saben, si quieren que traiga más esto, pues saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas este increíble contenido, que la verdad está súper, súper genial. Imagínense que podamos conseguir un mod para desbloquear los caballos, o sea, estaría bastante genial. O sea, como les digo, los desarrolladores no hablan de nada, o sea, están bastante, pues se puede decir que esperando hasta el momento. Y como les digo, está bastante genial, chicos, de que ya tengamos bastantes cosas. Como les digo, en el juego ya están bastantes cosas agregadas, incluso en la textura se pueden observar. Y como les digo, o sea, en la textura se pueden observar los huevos del caballo, chicos, y las armaduras. O sea, estaría bastante genial, chicos, de que las desbloqueáramos. Pero como les digo, o sea, espero que pues les guste el video. Ya saben, apoyar el video con su like para yo traer más videos así, si es el caso que consigo pues obtener otra cosa que esté bloqueada. Así que pues nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.